Lo que nosotros como universidad queremos es transferir las tecnologías existentes para que pueda beneficiarse nuestros hermanos altoandinos, las zonas donde tienen mayor capacidad de frío. Este proceso ha sido, con las tecnologías más sencillas, poder calentar el ambiente. Lo que nosotros hacemos es crear un muro de calefacción, el que llamamos el Onichuyahuasi, casa limpia, caliente en quechua, y a la vez la cocina mejorada. El sistema lo que va a hacer es captar la radiación solar en el muro, absorber por las paredes pintadas de negro, y a su vez va por diferentes temperaturas, va a comenzar a subir por la parte alta y va a introducir por los tubos a la parte del ambiente interno de los cuartos. Eso va a ser un movimiento recirculatorio, va a extraer el aire frío interno y va a calentar en el muro y va a volver a calentar. Su manejo es sencillísimo, es destapar en las mañanas y tapar en las tardes para que el ambiente se concentre el calor y puedan tener calefacción interna en el momento de descansar. Lo que hacen las cocinas mejoradas, por ejemplo, es trabajar y gastar la leña de forma eficiente, extraer los humos que se van generando en la combustión, extraer la parte externa, pero con un mínimo capacidad de CO2. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la leña quema bien, no hay mucha transferencia de contaminantes hacia la parte externa. Básicamente es lo que trabajamos y lo que hemos podido desarrollar en la casa de Yolanda con su esposo Freddy para esta tecnología, que es de alguna forma demostrar a los hermanos y vecinos de esta comunidad que pueda ver alternativas y del municipio tratar de poder difundir para que tengan también, digamos, una vivencia más saludable. Que siempre hemos dicho, los hermanos del campo necesitan vivir bien, necesitan poder desarrollarse, necesitan poder tener comodidades. Eso que lo que buscamos es que ellos tengan estas posibilidades y no tengan o no generen migraciones a otros lugares. Yo creo que la propuesta desde el municipio con el señor alcalde es poder trabajar por el beneficio de ellos y más que todo por los niños, que son nuestro futuro, siempre hemos dicho el futuro de nuestro Perú, pero ¿por qué no el futuro de Vilcabamba? ¿Por qué no el futuro y el desarrollo que se pueda acoger desde acá hacia los hermanos de afuera? Nada más, señor alcalde, y ha sido un gusto poder trabajar con ustedes. En realidad estamos muy satisfechos de poder instalar este proyecto con finalidad plan piloto, que es un prototipo. Estamos exactamente en la abra de Coipacasa, donde efectivamente estamos a una altitud más o menos por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Exactamente en esta zona es bastante frígido. En la zona de Coipacasa, en algunos sectores, es bastante frígido en la parte altoandina de Vilcabamba. Y precisamente esta tecnología, que es de la Universidad Católica del Perú, es una muy buena alternativa por lo que es para nuestra zona de Vilcabamba, a lo menos la parte altoandina, y por tanto esta instalación es gracias de que los gestores, los promotores de la Universidad Católica, a través del grupo de apoyo, hemos viajado a la ciudad de Lima más o menos en el mes de abril y muy cariñosamente nos han recibido los representantes, y actualmente acá el ingeniero Fernando es el responsable de esta actividad, y estamos muy gustosos de poder ya inaugurar el primer módulo como un prototipo, como un plan, el primer módulo para poder de esta manera poder hacer un seguimiento. ¿Cómo se acopla lo que es a la vivencia, a la parte social de nuestros pobladores de este sector? Entonces, y en el posterior, nuestro compromiso es realmente ya a través de proyectos de inversión, ya abarcar ya más poblaciones vulnerables a lo que es los efectos de la naturaleza del frío, del friaje. Entonces, en ese entender, yo me siento muy contento. Acá el primer plan piloto, ese prototipo está construyendo, se ha construido y se ha instalado en su domicilio de acá, de una de las comuneras, y estaremos muy atentos
cómo se adecua esa tecnología a las vivencias de esta zona y en el futuro, no muy lejano al año, estamos ya planificando de poder masificar ya esta tecnología en distintas zonas, distintas comunidades del distrito de Vilcabamba. Bueno, reitero mis agradecimientos a los señores, al ingeniero Fernando y a todos los, más que todo también al ingeniero Miguel, quien es el jefe encargado del grupo de apoyo de la Universidad Católica del Perú, que muy gustosamente nos están facilitando su tecnología, no solamente lo que es ese proyecto de Oñich Uyahuasi, sino también hay muchas tecnologías que seguramente en el posterior estaremos desarrollando a través de un convenio o tal vez a través de un intercambio de transferencias de tecnología para poder mejorar la calidad de vida de nuestra población. Una vez más, felicitar a todos nuestros compañeros, a todos nuestros hermanos del sitio de Vilcabamba, y esta gestión queremos realmente a través de muchas tecnologías que tal vez nuestros ingenieros, nuestros técnicos que tienen muchísimo conocimiento dentro de nuestro país, de nuestro Perú, que pueden corroborar y coadyuvar al desarrollo de nuestra población de las zonas más alejadas. Muchas gracias por esta ocasión. Bueno, estaremos dando en funcionamiento ya el primer módulo y posteriormente estaremos ya masificando más lo que es la tecnología de la Oñich Uyahuasi. Muchas gracias y felicitaciones a la Universidad Católica del Perú.